arranca nuestra travesía a Copenhague. Nos quedan 6 horas de viaje en tren y llegamos a nuestro nuevo hogar. Y bueno, gente, por fin llegamos a Copenhague. Después de estar casi 6 semanas ahí en Tolne, ya llegamos a Copenhague y la verdad es que es alucinante. Llegamos a nuestro departamento, estamos súper contentos porque hay lugar buenísimo para las 4, tenemos acá un patio y una de las cosas que más me emociona acá de este lugar es mi escritorio. Yo nunca estuve en un escritorio donde puedo estar tranquilo, trabajando y que sea mi lugar personal. Además tiene una vista increíble para afuera, así que realmente no puedo pedir nada más. Y les quiero presentar un poco el barrio. La verdad es que es alucinante, yo no puedo creer el barrio que nos tocó. Si bien no es tan céntrico, está buenísimo porque hay un montón de cosas cerca. Y por ejemplo, esto está a media cuadra donde estamos viendo nosotros, tiene cancha de fútbol, tiene un montón de cosas. Y la verdad es que es increíble, de acá tenemos más o menos al centro como 10 minutos en bici. Así que creo que es una buena opción y creo que estamos bastante bien ubicados. Acá en Dinamarca hay más bicicletas que personas y eso es real. Es increíble la cantidad de bicicletas que hay, hasta tiene una senda propia en todas las calles para que las bicicletas puedan andar. Y realmente está buenísimo porque quieren hacer una ciudad verde y hasta el, no sé, el jefe de la compañía viene en bicicleta. Realmente se ven autos obviamente, pero no tanto como la cantidad de gente andando en bici. Yo personalmente me compré mi bicicleta por aproximadamente 80-85 dólares por Facebook. Acá la tengo y la verdad es que está bastante buena. Bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó ayer y la verdad es que vale la pena compartirla. Yo estaba volviendo a mi casa en bici y pasé por una canchita de fútbol de las tantas que hay alrededor de acá y vi que había una pelota y que no había nadie. Dije, uy, alguien se olvidó una pelota. Entonces entré a la canchita, vi la pelota, la agarré y cuando leí decía pelota del parque en danés. Y eso me dejó pensando muchas cosas y te muestra ahí cómo es la cultura acá danesa, que directamente no se roban la pelota del parque, sino que es de todos y todos saben cuidarlas y nadie se la lleva a su casa. Y la verdad es que eso para nosotros, los latinos, es algo como increíble. O sea, realmente nunca vi que dejen la pelota o cualquier cosa, por ejemplo, acá en esta cancha. Así que me parece alucinante. Me encantaría estar un poquito más cerca de ese tipo de cosas. Hello. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bueno, y ahora estamos con un local. Acá está Jonas. Luego, él es uno de los filmmakers, creador de contenido de acá, de Dinamarca. Y me ha mostrado un poco de los mejores lugares que haya por acá. Así que, ¿vamos? Sí, vamos. Vamos. Acá, como ven, nadie usa máscara. Solamente como tenés que ingresar como locales o lugar. Algo muy loco acá, por ejemplo, son las 2:40 y ya se está poniendo el sol. O sea, el horario ahora en invierno dura muy poco y hay que acostumbrarse bastante. Pero con tanta luz que hay en la ciudad, no se hace tan difícil. Para las fotos hay un hotel, una chica, un chico. Y este angle. Bueno, y ahora llegamos al centro. Como ven, se está preparando muy linda la Navidad. Vamos a estar recorriendo un poco y vamos a ver qué tiene para ofrecer la Navidad acá en Copenhague.
Bueno, y ahora vamos a hacer algo que se hace bastante acá en Dinamarca, que es... una cultura más o menos. Un dumpster diving se llama. Una manera de sobrevivir. Básicamente. Acá, como es primer mundo, hay mucha, mucha comida que por ahí no se usa o que está próxima a vencer. ¿Y qué hace la gente? La deja fuera de los tachos de basura, alrededor de todo Copenhague. Así que, bueno, ahora vamos a ver si encontramos algo alrededor de acá. Más o menos hay supermercados a 3 minutos de acá, en bicicleta. Así que vamos a ver si encontramos algo. Bueno, gente, esto fue lo que conseguimos el día de hoy y eso parece que es mucho, pero realmente hoy fue una pesca bastante mala. O sea, todos los días que vinimos, el primer día fue uno de los mejores. El primer día fue el mejor. Claro. La mesa llena, esta y aquella. Teníamos un montón de cosas y bueno, y esto es lo que agarramos hoy, un poco de naranjas, un poco de, no sé, acá hay carne uruguaya. Hay leche, hay... o sea, puedes conseguir un montón de cosas. Estas son un par de cosas. Y hay cosas muy inusuales también. Claro, hay veces que por ahí un día te aparecen, no sé, helados. Y hay como helado de pistacho y estuvimos comiendo como 4 helados de pistacho. No sé. Helado vegano. Sí, helado vegano, de todo, zanahoria. Y lo interesante acá es que todo está a punto de vencer. O quizás son cosas que se rompieron una parte y los tiran. Y es todo consumible, o sea, conocemos mucha gente que está haciendo eso por acá. Y es uno de los pocos países que se puede hacer esto. Realmente está buenísimo porque, o sea, lo tiran pero al mismo tiempo la gente puede ir a buscarlo. No, de estos ketchup nosotros encontramos como 3 cajas que ni siquiera habían vencido. Eran casi 20 ketchup y... sí, y trajimos como 4 y sí, ya nos estamos quedando corto. Pero básicamente el 90% de nuestra heladera en este momento es todo el tacho y estamos viendo eso y es alucinante. Y no solo la comida, sino que todo este arbolito y esto todo el tacho. Estamos adornando básicamente todo el departamento del tacho. A ver, mostrame, Egna, que hay por acá. Hoy vamos a comer unos fideos con este wok. ¿De dónde? Del tacho. Ya, mostrame la heladera. No. La leche, esto fue comprado, esto del tacho. Y después... todo esto es todo del tacho. Tacho, sí. Todo. Pará, güey, esto es lo más loco que vos decís. Espárragos en Argentina es carísimo. Espárragos, palta chilena. También lechuga, peras, muchas verduras. Y después lo copado para nosotros los carnívoros. Carne. Mucha carne. Todo lleno. Pollo, la gente no cree que estamos mejores sin gastar. Jamón, que ustedes dicen, jamón, qué carajo. Y 110 coronas, estamos hablando de 12, 20 dólares. Así que bueno, gente, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, una manito arriba, me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.